Y hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito de su compa Miguel Ads, un tipo de rancho. El día de hoy les traigo un videito, pues, muy bueno. Como se dieron cuenta, el video pasado subimos un video aquí con la plebadita del sushi, aquí con los meseros, con los cocineros. No sé si le fue muy bien, pero son videos que les gustan mucho a ustedes, así que en ese video les dije que íbamos a grabar otro video. Pero amigos, amigas, si quieren saber un poquito más a lo que se va a tratar este video, averíguenlo después de la intro. ¡Venga! Como ya vieron el título de este video, vamos a hacer un El que se duerma pierde con la racita de aquí del sushi. Ya los conocieron un poco, si quieren ahorita se los vuelvo a presentar. Pero la neta, el día de hoy se va a poner muy, muy perro, se va a poner muy épico. Hay unos retos muy perros que tengo. De hecho, se los muestro aquí a ustedes primero. Ahorita se los voy a mostrar a ellos. Primero que nada, no podía faltar pues la ya harina. Ustedes ya saben de qué se trata. Esto, cuando alguien se duerma, le vamos a aventar harina en la cara. Otra cosa por acá, vamos a embarrar de mayonesa a alguien. Pues aprovechando que tenemos mayonesa. Por acá tenemos la salsita, la protagonista del video pasado. Algún dormido, pues les vamos a meter el dedo en la boca con salsa de esta y a ver cómo le va. Otra por acá, traemos pintura. Vamos a pintar a alguien, a ver a quién le toca. Vamos a llenar de chamoy a alguien. Y por acá también tengo una hielera con agua. Vamos a echársela a alguien, a ver a quién le toca también. Tenemos agua de retrete. Tenemos agua con la que rempearon el trapeador. Y también a lo mejor vamos a ver si es posible rapar a alguien. No se los aseguro, pero vamos a ver si podemos. Por mientras, si se fijan, aquí ya se recogió todo. Acaban de cerrar los plebes. El día de hoy es domingo. Es el día más pesado. A ver, chef, ven para acá. Ponte guapo. El día de hoy, ¿cómo está la chamba siempre? Bien macizo, bien lleno. Entonces, quiere decir que andan bien cansados, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Hace mucho sueño ya. Entonces, ¿traes mucho sueño ya? Sí. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Cómo te va a ir en el rato? Ay, no sé. No sabes. Pues ahorita vamos a ver. ¿Ya te sabes los retos? No. Ahorita se los voy a platicar a todos. Así que, pues, a ver cómo nos va. Y que no les digan y que no les cuenten, aquí están los plebes ya contando la propina. ¿Ya están agarrados el chongo ya? No, los de cocina. ¿Qué? ¿Quién va a jugar? Ah. ¿Quién se va a quedar a jugar? A ver. Yo no me voy a dormir. No, ¿no te vas a dormir? Porque dijiste en el video pasado que no te ibas a enchilar. ¿Qué? No, ahí le va. ¿Por qué no me voy a dormir? Porque yo mañana descanso y cosa que otros no. Ajá. Dormí todo el día como un koala. Ey, pero el día de hoy no va a premio. Si no te duermes, lo único que no va a pasar es que no va a haber castigo. Ey, no va a haber premio, va a ser un rollito. Si yo normalmente me duermo a las 6 de la mañana, que ahora me duermo aquí bien cotorreado. Culo perdido. Porque culo con sueño. Culo sin dueño. Culo sin dueño. Ok. ¿Tú, Fer, qué rollo? ¿Cuál tonto, mío? ¿Te estás dejando dormido? ¿A qué hora te duermes normalmente? Como a las 4 de la mañana. No, pues tienen buen callo todos. Plebes, les voy a presentar los retos que hay. Ahorita que terminen de la propina, están bien entretenidos. Están bien. Mira. Tan idos. ¿Están agarrando el chongo? ¿A poco sí saben contar, plebes? Chingate cocina, yo no. ¿Sí saben contar? Bueno, plebes, ya estamos aquí con toda la racita. Acá, chequen, pues el jefe de cocina. Acá, el ¿Cómo te presentó la otra vez, güey? Chanclón Mandang. ¡Calizo! Pues es el de la cola más bonita del mundo. Acá está el rey del trapeador, la bebé, la Fer. ¡Ah, él no había salido! ¿Cómo le decimos a Zoé? El panadero. Acá está el compa chef, acá el compa Humberto. Y se nos están uniendo otras dos féminas, había una nada más. La jefa de RH. Y les tengo la exclusiva. Esta preciosa hermosa es mi novia. O sea, está plebes, les voy a presentar los retos.
aquí hay unos castigos, faltan otros que no están aquí. Pero ya saben cómo es el juego, el que se duerma pierde. El que se duerma, va a perder. ¿Qué pedo? El que se duerma pierde, el que se duerma pierde. O sea, el que se duerma va a castigo, pues. Les voy a empezar a explicar los retos. Uno de los retos es la mayonesa. Al que se duerma lo vamos a llenar de mayonesa toda la cara. Uy. ¿Listo? Me recordó algo. Otro de los retos es compramos un violeta para las heridas, plebes. Lo vamos a llenar de violeta toda la cara. Güey, ese no sé qué tenga. Es de ese, comenten ahí si alguien le pusieron este de morrillo. Pongan ahí si su jefa se lo puso de morrillo. Otro que tenemos, pues no podía faltar, la harina. Ya llevo mi copa. Yo te entiendo. Ok, no sé si se acuerden de esta salsita. Esta salsita del video anterior. El que se duerma, le vamos a echar así con el dedo, lo vamos a echar y lo vamos a meter hacia la boca. Bueno, que yo vi a Carlos sufriendo. ¿Sale? Es premio castigo. Otro que está es al que se duerma, lo vamos a bañar de chamoy. ¡Ñam! Ok. Otro que tengo aquí es pintura. Al que se duerma le vamos a llenar la cara de pintura. No es pintura. Agua de aceite. Es pintura para pizarrón. Sí. Pero es agua de aceite. Es de agua. Sí, es de agua. Otros castigos que no están aquí es una, la hielera llena de agua con hielo. La vamos a bañar. Otra es, a otro lo vamos a bañar con agua del trapeador. Ok. Dios. Y a otro lo vamos a bañar con agua del retrete. Ok, de la, está más limpia. De la taza. De la taza. No la vamos a bajar, yo te voy al baño. Ay, ¿de qué cae grabando? No, a ver, ¿se jalan o no se jalan? ¿Le entran o no le entran? ¿Qué tal? ¿Qué tal es la racita de patrón? Aquí que no entra. Las horas extra. Las horas extra. ¡Qué rollo, loco! RH, RH. Mesa 6. Mesa 6. RH cayó pálida. Bueno, racita, vamos a continuar aquí. Ahorita, pues, tenemos hambre, así que decidimos, como nos íbamos a quedar toda la noche, vamos a hacer una carnita asada y una pequeña convivencia. ¿Cómo lo... hacer como la transición así? ¿Cómo? Ay, Jesús, ¿qué dices? ¿Qué pedo? Que si podemos hacer como así nada de transición, donde pones la cámara aquí y ya sale. ¿Cómo lo haces? Es que un TikTok. O sea, de la que le hacen así, ¿verdad? Y luego. Le sabe. Así que, plebes, vamos a pasar a la carnita asada para que nos dé un poco de mal del puerco. Ahorita son las 11:50, casi las 12. Así que, pues, todavía no vamos a tener sueño. Ay, bueno, pues a comer, a hacer la carne. Y ahorita que empiecen los dormidos, continuamos. Póngase a trabajar, plebe, póngase a trabajar, póngase. Véalo. Plebe, póngase a trabajar. Llegó el jefe. Llegó el jefe. Póngase a chambear, ya le dije, Miguel, ya le dije. Se le quemó la carne, ya. Compadre, ¿qué pasó? No, una disculpa. ¿Y es tu maderón, qué, plebe? Oye, se quemó la carne, patrón, pero se quemó la carne, oiga. Oiga, pero perdón, disculpe, oiga. No, que no vuelvo a pasar, oiga. Se le descontaron la nómina, sacamos la tabla, ¿cómo la ve usted? La nómina. La nómina. ¿Qué hizo usted, Miguel? La nómina. Ah, por la nómina. ¡Fierro! Bueno, plebes, ya llegó la hora de cenar. Ahora sí. ¿Esa salsa? ¿Qué? ¿Preparados? ¿Preparados? A ver. No, cuando pasa la cámara. A ver. ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué? Oye. Eso. Listo, plebes. Chequen una quesadillita aquí para matar el hambre y para hacer sueño. Como decía mi tío David, güey. Como y me da un sueño. Me levanto y me da un hambre. Así es, Francisco. Bueno, plebes, provechito. Vamos a terminar de comer y ahorita nos seguimos reportando por acá porque ya va a ser hora de empezar este juego, este reto que tenemos. Así que, provecho. Y chequen, plebes, las reinas de la noche, estas costillitas. Vamos a ver qué tal, viejo. Mmm.
¿Qué? 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 Ay, ya, ¿por qué se esconde? Ahí va la cámara. A ver, ¿cómo reaccionan los 15 años? Sí, el típico que saluda. Se pone de risa. El que no para de comer, ya está. Es la tía gorda. El que se queda tieso. Entiendo. El que se queda tieso. El asustado. A ver, plebes. Aquí la Fer nos va a decir cómo se prueba la comida, a ver. ¿Cómo es? No, primero. ¿Cómo? Ahí va. A ver, la voy a probar. ¿Está rica? Plebada, pues listo, acabamos de comer. Ahora sí, van a empezar. Para empezar los castigos, ¿quién ya tiene sueño? A ver, ¿quién es el más cansado? ¿En cocina? ¿Listo? ¿Cómo estás? Bueno, plebada, a ver, ¿qué horas son? No sé, bueno, es la 1:07, plebes, es una hora más. A ver, ahorita el primero que caiga, les volvemos a grabar. Comenzamos con esto, vámonos. Oigan, no sé si se dieron cuenta, pero ya falta uno. ¿Sale? ¿No saben quién falta? Mire, plebes, falta el que llega primero, es el que llega más temprano de todos. Y al parecer se nos peló. Ya tiene media hora que no está, plebes. Yo hace rato lo guaché que se fue. Chequen, es la 1:46. Qué poca aguanta. Ey, ¿qué se les antoja pa? Bueno, acá están los castigos. Bueno, primero hay que encontrarlo. Al lado. Cálense, buscarlo. Hay que buscarlo. ¿Qué? Allá está abajo. El chamoy, el chamoy. ¿Quién se la rifa? ¿Quién se lo echa? Pero, ¿pero dónde está? ¿Dónde? Espérense, no se ve, espérense. Espérate. A ver, güey. ¡Ay, güey! Güey, ven la parte, güey, esa madre, güey. Me cataron, güey. Ey, ayúdenlo a subir. A ver, voltea, suave. Voltea. Güey. Listo, plebes, salió el primero, fue el primer perdedor. Mi compa Zoe. Y ni modo. Vamos a ver ahorita quién sigue. El que sigue de dormirse, yo les informo. Pues aquí el compa Zoe, te alivianaste, güey, se te quitó el sueño. Se me quitó el sueño. Ya no me voy a dormir, ahora sí ya amanecido. Ni modo, ya te tocó. Mira, cómo andan por acá. A ver qué está pasando. Ya estás cayendo. ¿Estás cayendo? No me voy a dormir. Cuidado. ¿Y Santiago? Anda viéndose si hay alguien alrededor. ¿Y el Francisco? ¿Qué? El Rosendo. ¿Qué dices? El Francisco. ¿Santiago? ¿Y el Francisco? Francisco. No sé, yo estaba pegando una barbecue. Ah, está bueno. El Francisco no está, hay que pegar una buscada. Hay que pegarle una buscada al Francisco. ¿Eh? No, en el baño no hay nadie. Yo acabo de salir de ahí. ¿Qué, papi, cómo andas? Ya ando ya.
Ya cansado de dormir. Pero no quiero dormir. No quiero. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué? Allá se ve como un núcleo. ¿Como un núcleo? Como un núcleo, así se ve que la camita. Hay alguien allá en el brinco-brinco, ¿verdad? Es el Francisco, güey. ¡No mames! ¡No mames! No, no, por eso. ¡Ey, ey! ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¡Ey, ey, ey! Sí, porque ayer no aguantó nada. Espérate, no, no, nomás que tengo un guante, güey. Tengo un guante. Tengo un guante, Pero guante. Yo no lo pongo. ¿Quién lo pone? ¿Quién lo pone? A la bestia me cayó la mano. ¡Taco! ¡A la bestia! ¿Qué? ¿Lo probaste? No, no, me cayó. Listo. ¿Quién? ¿Quién se lo da? ¿Tú, chef? Yo. ¿O tú? No, no, que se cale. Voy a ser más embroncado. Dice, brother. Arre. Vamos por él, Allá está el brinca-brinca. Bueno, pues se ve un bulto allá. Ey, vamos. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. ¡Buenos días! ¿Es la salsa, güey? ¿Mis lentes? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No hay agua, dice! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Güey, te vas a enchilar todo con la camisa! ¿Qué, güey? ¡No! ¿Qué, güey? ¿Qué tanto me pusiste, güey? Güey, traes en el cachete, güey. A ver, voltea, güey. Traes en el cachete, güey. Salsa, güey. A ver, no se ve bien. ¿Mis lentes? No se ve bien. ¡Ay, güey, no! ¿Qué, güey? ¡Ay, no, güey! Está de la mierda. ¿Qué traes esas? No, no se rompe. Ey, nos están viendo. ¡Ay! Vamos al clásico. ¡Ay, güey! Ya no puede. Atención al cliente. ¿Qué, güey? ¿Cómo andas? No aguanto, güey. ¿Pero por qué vas tan recio, güey? No, es que fíjate, me gusta caminar, ver las flores. ¿Qué, güey? ¡Ey! ¡La puerta, güey! ¡Ey! ¿Qué pedo? Ay, que se iba a lavar la boca, güey. ¿Estás ocupado? No. ¿Qué haces aquí, güey? ¿Qué haces aquí? No, pues. Todo bien. Plebada, pues. Veo muy solo aquí, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las mujeres? A ver quién tira. Está quedando dormido. ¡Ey! ¿Por qué saliste de sus piernas? ¡Ay! Corazón. ¿Y las mujeres? Allá andan afuera. ¿Dónde vas? Ah, ok. Leves, está cerrado el baño. Parece que hay alguien dormido ahí. Oye, pero ¿tienes seguro? ¿Sí? A ver. Oigan, pero ¿quién falta? ¿Quién falta? No, lo vi nada más afuera. ¿Fernanda?
tardando apenas andamos juntas. ¿Gus? ¿Ya no hay otro Gus? ¿Qué falta? El Humberto, falta el Humberto. A ver, espérame. ¿Qué le vamos a hacer? Ey, ¿no sobró carne? Sí, trae carne. Espérate. ¿Vas a abrir? ¿Puedo abrirla? Es con un cuchillo, ¿no? Pues, ¡ey! ¡Cuchillo! Ahí está, ahí hay carne. Mira. Santiago, este te va a tocar a ti. Le vas a dar un cachetadón con esta madre, ¿sale? Con la carne, güey. ¿Sale? Sí, más porque no me quiso pagar. Por eso lo dejamos ese trozo, güey, para eso. ¿Es un trozo, güey? Mira, a ver. Loco. A ver, ábreme. La Fer es la que sabe abrir, la Fer. La Fer es la que echa calosa. Sí, la Fer. Ahí está. Prende el foco, espérate, prende el foco, espérate. ¡Ey! ¿A poco pensaste que asegurándote ya te ibas a librar? Espérate. Estoy un perro, güey. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué, güey? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Le arreglé el sistema. Me reinició. Chingazo, güey. Plebada, pues ya quedó otro. Ay, Dios, pues aquí andas, ¿qué? ¿Te alivianaste? ¿Te vuelves a dormir o qué? Voy a lo mejor otra mañana, loco. Plebes, chequen, ya son las 3 de la mañana, aquí seguimos. ¿Cómo anda, compa Gustavo? Liquidado, ya. Ya liquidado. Acá se están durmiendo también. Mira. ¿Pero qué? ¿Duérmense, pues? No. Estamos manchados los retos ahora. No pasa nada. No pasa nada. Allá afuera se me escapó uno. Allá en el estacionamiento. ¿En el estacionamiento? Ajá. Y el pelo largo. Jan, ¿qué le hacemos? Sí. No. ¿Qué le hacemos? Limón. ¿Qué? Limón a la nariz. Así hace. Ey, ¿pero dónde está? Allá está, mira. ¿Dónde? Allá en la palmera. ¿Dónde? A ver, ponte acá, ponte acá. Allá está. A ver. ¿Sí que la vas a mirar o no ves o qué? A ver. Mira, te voy a hacer zoom. A ver, ¿dónde está? Ahí está, mira. ¿Dónde? En el zoom. ¿Dónde? A ver, aquí. Acércalo más. Aquí está. Ahí está el bulto. Ey, ya traes el limón. Vamos por el limón. ¿Listo, chef? Listo. Arre. Vamos. Espérense. ¿Quién lo va a echar? Es puro concentrado limón, ¿no? Hey,